historia que la estamos pasando, mira, sí. Ahora estoy de ciclista. Y estoy buscando, pues, una coequipera, ¿cierto? Pues que afronte conmigo las competencias internacionales de este año. Porque donde ustedes me ven de este cuerpito, puede salir la próxima Egan Bernal, ¿cierto? No pueden ver algo bueno, pues. Dice que de ese cuerpo sale Egan Bernal. Y ahí sale Egan, Rigoberto, Nairo y bien más. Mi amor, yo podré estar gorda, pero no soy fea como usted. Esta pendeja es más fea que la abuelita de uno se vuelva webcam. Ay, tan atrevida, no le celebre. Mi amor, diga lo que quiera, que yo ahora soy su compañera de ciclismo. ¿Qué? ¿Usted? Mi amor, yo creo que usted como ciclista no se ha ganado nada en su vida. En su vida no, pero en bajada sí. ¿Ah? A ver, dígame, ¿usted qué se ha ganado como ciclista internacional? Ay, es que usted no ve noticias, ¿o qué, mi amor? En el Tour de Francia me forcé tanto que terminé con las bolas rojas. ¿Qué? Sí. La camiseta de bola roja, yo gané el premio de montaña. Ay, no, ya va a hablar este. Yo sí decía. Oiga, esta pendeja, yo creo que es tan mal ciclista que pierde tiempo en los días de descanso con los demás ciclistas. Ay, tan ignorante como no sabe si viera lo que es uno pedalear en los Alpes bajo cero con esa temperatura bien. Y perdí 2 minutos porque me tocó parar a hacer chichi. Ah, ahora sí que me acuerdo, ellos estaban diciendo que un ciclista había tenido problemas con el gusanillo. Claro, era usted que no lo encontraba. Te dije, ya le colocaron el cacaíto Villanueva. Ay, no. Ya, yo no. Ya, no más, pues. Ya, ya. No me hagas sacar esa voz. Venga. Venga, dígame una cosa, ¿y usted venía con el pelotón? Ay, ¿yo cómo me voy a poner a detallar ese muchacho? No, yo voy dañada como usted. Yo lo que quiero decir es que si usted estaba en el lote. Pues claro que estaba en el lote porque para no hay baño, boba. ¿Cómo así que usted, si había perdido tiempo, cómo iba a ganar la etapa? Mi amor, yo tengo mi estrategia. ¿Verdad? Claro, mi amor. Vea. Cuando yo veo que la etapa es de día, yo pongo el plato grande. ¿Y de noche pone el chiquito? ¡Respétame! No más. No me jodí, me respeta. Mi amor, es que yo no le entiendo. ¿Cómo así que eso de plato y esas vainas? Yo creo que usted no sabe nada de bicicleta. Es más, ¿usted cómo sabe que la bicicleta es suya? Ay, no, yo no voy a discutir con él. ¿Cómo no va a conocer uno lo de uno? No, yo más bien me voy. Ay, no. Yo me voy porque discutir con usted es perder el tiempo, mía. Ay, no. Ay, no.